Bueno, este martes a las 22:15 se realizará el primero de los dos debates televisivos de Anatel, donde participarán los 9 candidatos presidenciales. Previamente, a este mediodía, se han conocido 3 hechos importantes. Uno de ellos es que la candidata Michelle Bachelet reveló su programa de gobierno y este martes hizo lo propio el abanderado Franco Parisi, a lo que se sumó, lo decíamos al mediodía, la encuesta CEP, que dejó a la ex mandataria a solo 3 puntos de ganar en primera vuelta. Vamos a conversar de estos y otros temas. Estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Macarena. Aquí en el Senado corriendo de comisión en comisión y ahora a la sala de sesiones para ver un proyecto de ley que modifica toda la ley de quiebras, que va a ser súper bueno para todos los chilenos y chilenas que viven en una situación de insolvencias, porque claro, es mucho mejor que el que hay hoy día. Entre comisión y comisión hace un alto ahí para poder contactarse con nosotros y poder hacer un análisis del panorama político. Comencemos por lo más reciente, que es el resultado de la encuesta CEP y que no entrega buenos resultados a la candidata de la alianza. ¿Cómo lee usted los resultados entregados este mediodía? Bueno, yo hago la siguiente reflexión. En primer lugar, es una muy mala encuesta para nosotros. Yo creo que decir lo contrario es faltar a la verdad. Evidentemente, la distancia que tiene Michelle Bachelet con el resto de los candidatos es muy fuerte. En segundo lugar, esa misma encuesta dice que habría segunda vuelta y siempre en segunda vuelta los escenarios son muy distintos a los de primera vuelta. Yo lo viví en la campaña de Sebastián Piñera cuando venció a Joaquín Lavín y pasó a la segunda vuelta, y también lo vi en la campaña en que enfrentó a Eduardo Frei. Y en tercer lugar, y esto no es una excusa, muchas veces las encuestas, particularmente el CEP, tiene un sesgo que termina por esconder muchos votos que es de centro derecha. Esto ha sido histórico, no estoy tratando de justificar el mal resultado, yo simplemente creo que digo que quedan 2 semanas, que es muy importante que nuestra candidata presidencial haga una fuerte campaña comunicacional para marcar la diferencia entre su programa de gobierno y el de Michelle Bachelet. Yo creo que el programa de Michelle Bachelet es un programa que tiene enormes debilidades, lo digo muy francamente, comenzando por aquella que señala que no solo compartimos que la mayor cantidad de estudiantes tenga educación universitaria gratis, pero encuentro inconcebible que estemos a puertas de un gobierno si gana que le va a entregar la educación gratis a los niños más ricos de Chile cuando tenemos tanta pobreza. Pero en fin, esos son temas que tendrán que debatirse hoy día en la noche, en 2 días cruciales. Evidentemente la campaña es cuesta arriba, pero yo creo que nosotros lo que hemos hecho es remontar una situación que en su origen fue muy difícil. Recordemos que los candidatos originales de nuestro sector, no, cada uno por distintas razones finalmente no fue candidato, y la Evelyn ha tenido el coraje, la fuerza y la valentía de enfrentar esta elección. Y creo que si sigue haciéndolo con la misma fuerza y entusiasmo, vamos a tener segunda vuelta, y en segunda vuelta la cosa se puede escribir absolutamente distinta, senador, así que hay que batallar hasta el final. Senador, pero con los resultados entregados este mediodía, ¿se corre el riesgo de no pasar incluso a segunda vuelta? Usted lo ha dicho, son 3 puntos los que distancian a la candidata del Pacto Nueva Mayoría de, en este caso, poder ganar en primera vuelta. ¿Hay mayor temor con respecto a eso? A ver, no, a la democracia nunca hay que tenerle temor. Nosotros tenemos confianza que los números de Evelyn Matthei son mejores y los de Bachelet son más bajos. Pero eso que saco con decirlo yo, si a esta altura especular sobre las encuestas. Usted sabe que en la última elección municipal las encuestas fueron un desastre. Yo, por favor, vi encuestas. Yo creo que las encuestas deberían guardar riguroso silencio durante muchos años en Chile y cambiar su metodología y su método de análisis, porque acuérdense, en la municipal yo creo que a muy pocas comunas la chuntaron. No quiero con esto desconocer que la encuesta es una mala encuesta para nosotros. Estoy diciendo la verdad. Si aquí hubo sorpresas enormes, se han dado en todas las últimas elecciones con el voto voluntario. Nuestro antecedente, nuestra información de terreno es que va a haber segunda vuelta. Ahora, eso no depende de mí, depende de cómo nosotros logremos estos 2 semanas y fundamentalmente en los foros de hoy transmitir un mensaje constructivo, propositivo y que convenza a muchos ciudadanos que hoy día probablemente están indecisos y que tienen un voto aún blando. Pero senador, obviamente una carrera súper cuesta arriba. Senador, pero usted lo ha dicho, es una carrera cuesta arriba. Bueno, igual tenemos el informe y el resultado de la encuesta ACEP, que hay que de alguna manera desmenuzar. ¿Qué cree usted que le pasa a la cuenta a la candidatura de Evelyn Matthei? El hecho, por ejemplo, de que el presidente haya dicho que votar por el sí en el plebiscito haya sido un error. ¿Qué cree usted que le termina por pasar la cuenta, al menos en esta encuesta, a la candidata de la alianza? Mira, yo tengo una opinión muy particular sobre eso. Yo creo que
Todo el conflicto que se suscitó a raíz de cuando Pablo Longueira no pudo ser candidato, las disputas entre Renovación Nacional y la UDI, en fin, a diferencia de lo que ocurrió en otra oportunidad en que una coalición se nota ordenadita, clara, bajo un liderazgo unido, creo que hubo un tiempo muy complejo respecto de conflictos que se suscitaron. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer es siempre intentar, digamos, revertir las situaciones cuando son difíciles. Creo además, y eso sí que tengo una convicción absoluta, que hemos hecho un gran gobierno para el país, que a veces no es comprendido por toda la ciudadanía, porque hoy día en Chile se ha transformado en una moda pedirle al Estado que tenga obligaciones respecto a los ciudadanos, pero en hablar de derechos de los ciudadanos respecto de la sociedad chilena prácticamente no existe. De tal manera que yo creo que estas dos semanas van a ser cruciales, y yo he visto elecciones que tienen cambios muy relevantes en las últimas semanas en la medida que uno tenga la convicción de seguir defendiendo sus ideas. Y yo creo que falta todavía la parte más importante, que es como los partidos de fútbol. Los partidos se deciden en los últimos 10 minutos y aquí estamos entrando a los 10 minutos finales, y por lo tanto es perfectamente, yo creo que así debería ocurrir, que hubiese una segunda vuelta, y en la segunda vuelta creo que el rebaraje es distinto, pero no hay duda que es una de las elecciones más difíciles que hemos enfrentado al año 90, y eso es así, bastante además con mucha gente de nuestro propio sector que ve la unidad solo en relación a la ambición personal que ellos tengan, y a veces critican injustamente y generan problemas en forma injusta, pero eso ya son dime y diretes que a la gente no le importa. Lo que a la ciudadanía le importa hoy día es qué proyecto de sociedad el mejor, y yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en eso. Nosotros creemos que tenemos una mejor propuesta para Chile que Michelle Bachelet en educación, en aumento de las pensiones, en seguridad ciudadana, en servicios públicos. Pero ese es parte del debate que tenemos que ir hoy día en la noche, y cómo realmente la ciudadanía logra percibir el desempeño de cada candidato. Bueno, la encuesta CERN no alcanza a evaluar el tiempo en el cual la candidata de la Alianza da un giro en su campaña y empieza esta arremetida contra Franco Parisi, más allá de los temas de fondo, estoy hablando solo en la estrategia de campaña, ¿cierto? No lo alcanza a evaluar la encuesta CERN. ¿Usted cree que esto le va a traer otro resultado, en este caso a Franco Parisi y a Evelyn Matthei? A ver, yo creo que hay frases que se usan a veces y que desfiguran involuntariamente lo que ha hecho Evelyn Matthei. Evelyn Matthei aquí no es que esté en contra de Parisi o de Juan Pérez o quien quiera. Ella cumplió con algo que es deber de todos los candidatos. Cuando existe un grupo de profesores, cuando existe un grupo de auxiliares a los que se le saca de su sueldo el monto que corresponde a sus cotizaciones, ya sea de la previsión, o sea, para su jubilación, sí, o de la salud. No, y sí, ese monto, es que sabe lo que pasa, este es el problema. Se fija entonces en la estigmatización, es donde nos ponemos difíciles, porque el tema es muy sencillo. No es el ataque contra una persona. Lo que hizo Evelyn Matthei, salió a defender los derechos de los trabajadores, como dirían al 8 todos los candidatos presidenciales. Y el silencio de los demás candidatos presidenciales a mí me sorprende. En Chile muchos hablan durante las campañas de defender los derechos de los trabajadores. Lo que hizo Evelyn Matthei fue defender los derechos de los trabajadores. Yo creo que lo hizo bien. Sus denuncias fueron correctas y por lo tanto estuvo en la línea que corresponde a quien es consecuente con sus principios. Ahora, ¿qué efecto electoral tenga? Le soy franco, no lo sé. No te lo puedo aseverar, pero yo siento que eso fue un acto de honestidad personal. Uno no puede guardar silencio cuando se violan brutalmente los derechos de los trabajadores por cálculos políticos. Yo creo que ahí es donde la política empieza en el límite del desprestigio. No, por eso le digo que más allá del tema de fondo, ¿cierto?, de la denuncia que haya hecho la candidata de la Alianza, yo le preguntaba si es que usted cree que efectivamente haber hecho la denuncia, obviando más allá del tema de fondo, si es que esto le va a traer alguna diferencia con Franco Parisi, que insiste en que él va a ser el candidato que va a pasar a la segunda vuelta. Bueno, yo confío y espero que la ciudadanía valore el coraje, la decisión que tuvo Evelyn Matthei de salir a defender los derechos de los trabajadores, en este caso profesores y auxiliares de educación, que hasta el día de hoy ha sido la única candidata que los ha defendido. El resto ha guardado riguroso silencio, probablemente por cálculos electorales. Pero yo creo que en eso Evelyn Matthei tiene el coraje para decir las cosas por su nombre, y sobre todo una denuncia que las críticas no dicen en cuanto si era verdad o no, las críticas dicen si debería la hecho ella u otra persona. O sea, nuevamente un cálculo político respecto de un hecho que era verdad. Entonces yo siento que, ahora, ¿cómo lo evalúe la ciudadanía? Yo espero que la gente valore que hay una candidata presidencial que, si llega a gobernar Chile, va a ser capaz de defender los derechos de los trabajadores sin hacer ningún cálculo político personal o de ambición política a corto plazo.
Bueno, avancemos al tema que usted también ya dibujaba, porque esta semana comenzó, incluso el domingo, con la presentación del programa de gobierno de la candidata del Pacto Nueva Mayoría desde la Alianza. Una de las críticas claves era de que la candidata del Pacto Nueva Mayoría no tenía programa de gobierno y que sí lo tenía en este caso Evelyn Matthei. ¿Cuáles son sus principales críticas al programa de gobierno de la candidata del Pacto Nueva Mayoría? A ver, en primer lugar, es un programa bastante ambiguo, porque lo que busca es dejar contexto desde los comunistas hasta los demócratas cristianos. Entonces, ella en definitiva lo que dice es que va a formar muchas comisiones para resolver los temas. Yo creo que ese es un grave error, porque al final no define temas importantes, que yo creo que son muy básicos, que la ciudadanía los conozca para elegir un candidato presidencial, un presidente que haga bien su pega. Entonces, este es un programa que sí, que no, que más o menos, que estoy aquí. Pero bueno, esa es la razón por la que yo considero que es un mal programa, un programa decepcionante. Yo tengo tres críticas puntuales. En primer lugar, uno de los problemas más graves que hay hoy día en Chile son las pensiones. Yo creo que si hay una deuda histórica en Chile es las bajas pensiones que reciben los chilenos. Y esta es verdad. Y resulta que eso se comprueba cuando uno hace mucho terreno, cuando conversa con mucha gente. Bueno, Bachelet respecto a esa materia no dice una sola palabra. O sea, a los pensionados no les va a ocurrir nada distinto a lo que les pasa hoy día. Y más aún, la única medida que se anuncia es de una demagogia total, que es formar una AFP estatal. Esto es como suponer que el problema de los altos intereses de los bancos se resuelve porque existe el Banco del Estado. Los altos intereses se resuelven cuando hay una ley que envió Piñera que los va a rebajar para que la gente no le siga sacando la plata a manos llenas con intereses que no corresponden a lo que deberían pagar. Entonces, en materia de pensionado, yo encuentro que su programa es súper débil. En materia de educación, a mi juicio, tiene dos graves errores. El primero, pagarle la universidad gratis a los chilenos más ricos. Nosotros estamos de acuerdo en que nuestros compatriotas de familias vulnerables, los estudiantes, los chiquillos que tienen dificultad económica, la mayor cantidad de ellos puede estudiar gratis. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Y aquellos que tengan algo de recurso y sus padres tengan algo, entonces que puedan tomar un crédito bastante económico. Pero lo que considero inaceptable, o sea, es reírse en la cara del 1,5 millón de chilenos pobres. Decirle que a los niños que vienen de los colegios particulares, fundamentalmente de Santiago, cuyos padres son gente que tiene mucha plata, resulta que la noche a la mañana la educación va a ser gratis. Entonces el argumento que se da es que esa educación es gratis porque los papás pagan impuestos, pero ese es peor, porque los impuestos no se pagan para pagar la educación al propio hijo, la gente que tiene plata, sino para ayudar a terminar el 1,5 millón de pobres, entre los cuales muchos vienen a la Araucanía, que es la región que yo represento. La segunda crítica que yo le hago en eso es respecto de la educación particular subvencionada. Ella simplemente corta la legítima ganancia. El lucro en la universidad está prohibido y el que lucra comete un delito. Así de simple. La pregunta está en la educación escolar, donde hay 4,500 colegios, estudia 1,200,000 estudiantes. El 70% de ellos son profesores que se salieron de un colegio público y fueron a hacer un emprendimiento para tener su escuelita y en donde tienen una mínima y legítima ganancia. Lo que ha dicho Bachelet es que esos colegios en definitiva los va a cerrar, porque esa legítima ganancia se va a terminar. Y yo eso lo encuentro tremendo, porque lo encuentro de una injusticia enorme, con mucho profesor que tuvo el coraje y la valentía de formar su pequeño colegio, salir adelante. Son colegios que tienen 470 alumnos de promedio, donde estudia el 40% de los niños más pobres. Entonces, esa medida yo la encuentro simplemente muy mala para la educación particular subvencionada. Y luego también creo que en materia de seguridad ciudadana seguimos con un problema que es de fondo. Si el problema de la seguridad ciudadana aquí es muy simple, ¿estamos dispuestos o no a darle facultades a los fiscales, a los jueces y a los policías para que tengan más atribuciones y puedan realmente detener a los delincuentes? En Chile es el país que menos atribuciones tiene, porque hay un criterio garantista que se adueñó de todo el procedimiento. Y por lo tanto creo que lo que plantea Bachelet en eso, y dice, no, todo esto es coordinación. Vaya a explicarle a la gente que le roban, la asaltan todos los días, como muestra el propio CNN, si esto es un tema de coordinación. Esto es un tema de que las policías no tienen atribuciones, al punto que si en Chile un delincuente a la semana le confiesa un delito al fiscal y le dice, sí, yo robé, no lo puede detener. Entonces yo considero que ahí tenemos una diferencia enorme con ella. Senador, avanzando en favor del tiempo, quisiera llevarlo a otro tema y es el acuerdo de vida en pareja. Usted fue uno de los parlamentarios que respaldó la iniciativa. Quiero saber también en qué va eso en el Parlamento. Usted también fue de los que aprobó esto de que la figura del conviviente constituya en este caso un Estado civil. Bueno, yo soy partidario del matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo he sido siempre. Pero con la misma fuerza que soy partidario que el matrimonio como tal sea entre un hombre y una mujer, creo absolutamente justo y legítimo
que parejas de homosexuales o heterosexuales que se quieren, que tienen sentimiento, que se aman, tengan pleno derecho a tener una vida afectiva que tenga una protección jurídica. Y eso es el ABP, es decirle a dos personas que son homosexuales y decirles, miren, ustedes olvídense de la palabra salir del closet, que es horrorosa, porque significa que tuvieron que pasar su vida escondido. Pueden tener una relación de pareja reconocida por el Estado de Chile con protección hacia ustedes, hacia los bienes que ellos tienen. Y por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue, estamos avanzando en establecer esta relación, en generar que constituya un Estado civil. ¿Cómo no va a constituir un Estado civil si hay una persona que tiene un APB con una pareja homosexual o heterosexual y le preguntan qué Estado civil tiene usted? Él va a decir, ¿soltero? Entonces, los que se critican a esto hacen, es una torpeza, perdón, la palabra es fuerte, pero si dos personas tienen un APB, lo firman ante el oficial del registro civil, hacen ellos mismos una ceremonia, se reúnen porque se quieren, porque estas son relaciones de amor, de afecto, legítimas. Y resulta que esas dos personas el día de mañana le preguntan, perdona, pero ¿qué es lo que es usted? Soltero. Entonces es ridículo, se fija. Entonces, si queremos construir un APB, hagámoslo de verdad. El APB al final es una legislación que está avanzando rápidamente, que va a darle protección, amparo y derechos a quienes tienen una relación afectiva de amor, sean homosexuales y heterosexuales, porque esa es la manera de formar una sociedad inclusiva y es fundamental permitirle que puedan realizarse como personas, más aún cuando esa relación nace del cariño y el afecto. ¿Qué trámite legislativo le resta a la ABP? Mira, estamos terminando un proyecto súper complejo, porque la gente cree que a veces con buenas razones dice esto es re fácil sacarlo. No, es bien complicado, porque son muchos artículos que hay que ver, cómo se regulan las relaciones, a ver cuáles son los impedimentos para contraer una APB. Si una persona, por ejemplo, es evidente que si una persona está casada no puede tener una APB. Es evidente que si una persona tiene una APB y quiere volver a casarse, lo puede hacer. O sea, hay toda una regulación que no quiero latearlos, pero es súper complejo. Yo espero que avanzando toda marcha, que de aquí a fin de año podamos sacarlo para que vaya a la sala del Senado y se pueda aprobar y después a la Cámara de Diputados. Pero estos proyectos no es llegar y sentarse y decir, ¿sabes que los voy a sacar en un 2x3? Porque francamente tienen mucho más complejidades para hacer un buen proyecto, sino al final tienen que volver los proyectos corrigiendo todas las embarras que se hacen. Y yo por lo menos en nuestra Comisión de Constitución intentamos hacer la pega bien hecha y son, créanme, demasiadas horas de trabajo y bien dedicadas, pero que requieren mucha responsabilidad para hacer una buena legislación. Bien, pues senador, hemos conversado de varios temas, partiendo por el mundo político y también lo que ocurre ahí en el Parlamento. Gracias pues por acompañarnos estos minutos en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Que te vaya súper bien. Igual. Suerte.